Bueno, entonces, en el diseño de los lenguajes, ¿cierto? O sea, cuando ya un lenguaje se implementa, por ejemplo, cuando hacemos un lenguaje tipo C, tipo Java, ya se determina cuántos tipos de valores puede tener una variable. Y lenguajes de programación donde las variables pueden tener más de un valor. Esto es algo extraño, pero se puede manejar. Y lo otro es que en la mayoría de lenguajes, pues solo se admite un solo tipo para la variable. Hay lenguajes que son estáticamente tipados, que uno les indica inicialmente cuál es su tipo. Y los que son dinámicamente tipados. Y el mejor ejemplo de esos es Python. Python no permite errores de tipo. Una cosa es la tolerancia a los errores de tipos. Como JavaScript es la cosa más tolerante que hay en la vida. Pero hay lenguajes que no toleran errores de tipos y en Python no tolera errores de tipos. ¿Sí? Python te lanza un error. ¿Sí? Te dice, vea, usted está intentando sumar un string con un texto. Entonces, defínete. Y lo otro es si es estático o dinámicamente tipado. Dinámicamente tipado es que en ejecución se determinan los tipos, ¿cierto? Entonces, esto se maneja mediante etiquetas. Les voy a mostrar el ejemplo con el lenguaje de la serpiente. ¿Sí? Python, ¿eso no es serpiente? Vamos a ver si me acepta... Python. Vamos a ver si me acepta... tengo que crear un nuevo proyecto. Entonces, les voy a mostrar con Python. Cobra. Pues suena hasta bien, ¿no? Cobra, listo. Bueno, muchachos, entonces quiero que miren algo. Sí, es literal Cobra. Voy a utilizar Cobra, suena hasta cool, ¿no? Vamos a hacer Machine Learning con Cobra. De hecho, los que son más... ¿Se imagina alguien que sea super geek con Python se hace tatuajes de serpientes? Entonces, muchachos, miren este. Miren lo que estoy haciendo. Y luego a le coloco a igual a 8. Y le coloco print. Ah, no, es type de a. Entonces no es type of, sino type. Estoy confundiéndolo con otro lenguaje. Y no es type. ¿Quién es lo que? A ver, cálmese. Y vamos a ponerle hola. Miren lo que va a pasar acá. Ven, está compilando. Sigue compilando. Dios mío. No. Estamos peor que con ese internet de modem. ¿Qué pasó ahí? La clase string. O sea que la variable puede cambiar. Y miren lo que pasa acá. Yo intento hacer, por ejemplo, print a más 3, ¿cierto? Y acá voy a intentar hacer print a más 3. Y observen lo que sucede. ¿Qué dice ahí? Hay un error de tipos. Ahí se ve. Miren lo que pasó acá. ¿Qué dice ahí? Usted solo. Entonces, pero te lanzó un error de tipos. O sea, Python tiene tipado dinámico, pero no tolera errores de tipos. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que haría ser un buen lenguaje. Pero lo que pasa es que ser flexiblemente tipado tiene problemas con los desarrolladores. Que uno muchas veces el código ya es tan extenso y uno no sabe ya la variable en qué anda. Entonces, muchas veces por ahí puede pasar que la variable cambie de tipo y usted está haciendo operaciones y ve cosas que usted no espera y usted no sepa cómo depurar el error. Entonces yo la verdad considero más seguro los lenguajes que son fuertemente tipados. PHP es otro ejemplo de lenguaje débilmente tipado. ¿Sí? Entonces la recomendación puede ser dinámico o puede, aunque yo prefiero estático y fuertemente tipado, estático y fuertemente tipado, que no tolera errores. Porque es que tener eso de que sea dinámico y débilmente tipado, uno se puede perder en las variables. ¿Sí? Entonces uno se puede perder en las variables y a veces eso hace operaciones como se le da la gana. ¿Sí? Uno no puede predecir el comportamiento de un programa. Entonces uno se pasa como una zona muy insegura. Entonces este es el ejemplo pues con esos lenguajes que,
que venden por ahí y pues que lo muestran que son los más pro y realmente pues depende, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces Scheme es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Por qué? Porque el tipo se determina cuando usted crea la, cuando usted asigna la variable, no cuando usted la crea. Usted puede crear una variable vacía, ¿cierto? Pero cuando usted le coloca el valor, ¿qué pasa? Se asigna el tipo. Y cuando usted hace set, cuando ustedes se acuerdan de set en Racket, que permitía cambiar el valor de una variable, usted hacía set. ¿Se acuerdan de set? Set signo de admiración. Entonces usted podía cambiar una variable por otra cosa. Entonces ahí podías cambiar. Entonces, ¿qué etiquetas hay? Number, string. ¿Qué desventajas hay del tipado dinámico? Pues que el hecho de hacer ese análisis en ejecución añade más tiempo, porque él tiene que siempre estar analizando qué tipo hay. Y lo segundo es, no soporta abstracción de datos, porque los tipos pueden cambiar. Abstracción de datos es que yo pueda definir recursivamente un tipo de dato. Si el número, por ejemplo, los números, ¿se acuerdan? Los números pares, ¿cómo los definimos? ¿Sí se acuerdan? ¿Parcial? Que es del 2, y n más 2, bla, bla, bla. Eso es una abstracción. ¿Pero qué pasa allí? Usted no puede definir los tipos de datos así porque están cambiando. Porque en algún momento cambia y usted queda, no, pues ya no sirve. Bien. En otro lenguaje los valores pueden representar, bueno. ¿Qué pasa? Hay lenguajes, los lenguajes con modelos de ejecución no tipado, es decir, que al más que no se consideran tipos, ¿qué pasa? No pueden detectar operaciones inapropiadas. Hay lenguajes, muchachos, que no admiten, por ejemplo, Bash. ¿Han escuchado de Bash? Bash es para hacer scripting en Linux. ¿Qué pasa? No es tipado. Usted puede asignar cualquier cosa. La variable es un hueco de memoria. ¿Qué pasa? Usted puede sumar, restar, y eso hace lo que el hardware haga con eso. ¿Sí? Entonces, Bash es un ejemplo. ¿Sí lo han escuchado? Bash. ¿No? Bash es un lenguaje de scripting en Linux. Les voy a mostrar, ¿sí? Que yo tampoco soy experto en él, pero les voy a mostrar, ¿sí? O sea, hacer un ejemplo en él, porque él tiene una sintaxis un poco... Miren esto es Bash. Por ejemplo, yo puedo iterar sobre directorios, y este es el script que yo utilizo para convertir los videos a YouTube. Entonces, esto que ven ustedes acá, esto de ustedes que ven acá, esperen cambio, es el script que... yo utilizo para... Aquí está. Esto es Bash, muchachos. Entonces, por ejemplo, este lenguaje de programación, yo, por ejemplo, i viene siendo unos nombres de archivos. Pero yo, por ejemplo, ahí puedo cambiarlo por un número e intentar sumarlo. Me va a dar el valor, pero yo también a esto puedo intentar sumarlo y puede pasar que no me dé concatenación, sino que es lo que el hardware haga con eso. ¿Sí me siguen allí? Es un comportamiento totalmente inesperado. Este lenguaje se llama Bash. Sirve para hacer scripting en Linux. Por ejemplo, ¿usted ha hecho scripting en Windows? ¿Con los bash files? ¿Alguna vez utilizaron un bash file? ¿No? Estos muchachos no comieron, o sea, no son de los que comieron tierra cuando eran niños. Entonces, ¿por qué no? No, muchachos, ¿qué pasa? No, de materia no, de la vida. Yo hacía scripting en, por ejemplo, un bash file, es otro lenguaje, bash file, Windows. Eso se utilizaba en Windows, hasta Windows 2000 se utilizó. Hasta Windows 2000 se utilizó eso. Yo lo utilizaba mucho para que cargara cosas en el sistema operativo. Entonces, muchachos, un bash file... Es un script para Windows, es similar, o sea, es como el equivalente a Bash, aunque Bash es mucho más poderoso, porque Bash uno puede hacer operaciones. Bash file. Entonces, por ejemplo, esto es Bash file. Usted puede asignar variables, usted puede manejar muchas cosas allí. Esto es un Bash file. Había un archivo que se llama autoexec.bat, que se utilizaba para la carga hasta Windows Millennium. Windows Millennium salió en el 99, creo. ¿Ustedes qué estaban haciendo en el 99? Miren esto. Esto es un bash file. Eso se utilizaba para rutinas en el sistema operativo. Entonces uno puede personalizar la carga del sistema operativo. ¿Yo para qué lo usaba? Había unos drivers que yo no quería que cargara.
Entonces, uno desde el autoreset.a podía deshabilitarlos, ¿sí? Entonces, pues permitía cargar más rápido el Windows. Eso eran los recursos que uno utilizaba cuando tenía una computadora vieja, ejecutando Windows. Me acuerdo, mi computador tenía 166 MHz ejecutando Windows Millennium. Entonces tocaba deshabilitar unos drivers. Entonces uno lo hacía desde la carga. Entonces, muchachos, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Por ejemplo, ¿qué ven ahí? Esto es un script que ejecuta muestra la información de memoria. ¿Entienden algo de ahí o no? Echo, ¿qué le suena a echo a usted? Echo es como un print. Echo es un print. O sea, de hecho es el mismo de PHP, ¿sí? Echo es un print. ¿Sí? Usted a veces echo, echo. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían colocar su comando echo en el lenguaje si quieren. ¿Sí? Que ustedes se van a inventar. Entonces, muchachos, bueno, aquí hay. Bueno, aquí miren esto. Este despliega la información. Este, bueno. Este, bueno, ejecutar comandos. Vamos a ver si hay alguno interesante. Bueno, este que hay, aquí hay bastantes cosas. Miren esto. A ver, quiero algo bonito. Espere, espere, espere. ¡Ah! No, qué horrible. Chacho, es que hay peor que el internet lento. ¿Cómo? ¿Este semestre? ¿Cómo? Ay, sí. Ah, ustedes pillaron lo que hablaron de los ingenieros de sistemas, ¿no? Pues, ahora, si me pagan el salario completo por ir 2 horas, pues no me molesta. O sea, si ella está dispuesta a pagarme el salario completo por ir por 2 horas, pues no me molesta. Sí, pues yo le hago. No, muchachos, ya ahorita les doy un consejo sobre eso. Bueno, muchachos, entonces, este tipo de lenguajes, más que todo, estos lenguajes que no son tipados, se utilizan principalmente para scripting, ¿cierto? ¿Qué es scripting? Para ejecutar tareas. Y usted a veces puede, usted, por ejemplo, en Bash puede generar variables. Yo les mostré, por ejemplo, que yo con un for recorrí un directorio. Cada vez que itera es un archivo del directorio, pero eso es un string. Pero ese i puede ser, por ejemplo, un número también. Yo puedo hacer operaciones sobre esos números, ¿sí? De hecho, hay mucho script de Bash por ahí. Entonces, que de hecho, los instaladores de Linux suelen ser scripts de Bash. Pero ¿qué pasa? Si usted hace un error de tipos ayer, no se lo va a detectar. Él va a hacer lo que el hardware quiera. Entonces, por ejemplo, usted una cadena de texto le puede sumar uno y lo va a hacer. Pero hay un resultado que usted no espera, ¿sí? Es lo que el hardware haga con eso. Hay otro lenguaje que no es tipado. ¿Cuál será? ¿Ustedes lo han usado? ¿Ah? ¿Ustedes lo han usado? Ah, no, ¿ustedes no han visto Arquidos? Ensamblador. Ensamblador no es tipado. Son instrucciones, pero es un lenguaje no tipo. ¿Dónde hay un entero ahí? ¿Dónde hay un booleano? Nada. Son datos. Pero ¿qué pasa? Si usted hace una operación allí, es lo que el hardware haga. Lo que pasa es que usted puede sumar dos binarios que representan un string cada uno. Y usted los puede sumar. Y eso da otro binario. Que quién carajo será. O sea, lo que representa no tenemos idea. O sea, es lo que me voy con eso. El ensamblador también es no tipado. Entonces, el ensamblador es un lenguaje. Entonces, bueno, por ejemplo, en dicho lenguaje se parece a una multiplicación de dos caracteres, sí. ¿Cuál es la respuesta a lo que el hardware haga con eso, lo que el hardware quiera? ¿Sí? Bueno, muchachos. Entonces, ¿por qué es importante tipar un lenguaje? ¿Por qué es importante? Para evitar precisamente esas cosas. Aquí asumen que el programador es como muy despistado, entonces por eso es muy importante colocar la validación de tipos. Y lo segundo es, pues, para optimizar uso de memoria. ¿Por qué? Porque cuando ya una variable sabe qué es, ya sabe qué espacio debe ocupar en memoria. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de chequeo. Chequeo estático es el que se hace en los lenguajes de programación con tipeo estático, como C++, Java, donde previamente se conoce el tipo de la variable. Y finalmente tenemos el otro que se llama inferencia de tipos, que ese es el postre del curso, ¿cierto? Eso es algo que merece ser hablado largamente, aunque no hay tiempo. Eso es algo que merece, pues, ser gozado y que se llama inferencia. A partir de reglas vamos a inferir los tipos. ¿Sí se acuerdan de matemáticas discretas de inferencia lógica? Bueno, espero recuerden. ¿Y qué vamos a hacer, muchachos?
Entonces, en este punto vamos a modificar nuestro interpretador para agregar los tipos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Agregar los tipos. ¿Qué tipo vamos a manejar? Int type, bool type and prop type. ¿Listo? Entonces vamos a manejar esos tres tipos. Estos tres tipos son básicos y este es tipo pro procedimiento. Y ustedes van a agregar el de structures. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya está. Los tipos de lenguaje entero, booleanos, tipos procedimiento. Y los tipos procedimiento deben considerar los tipos de entrada y el tipo de salida. ¿Listo? Bien, muchachos. Un valor expresado de tipo in, sí, solo si es un entero. Booleano, sí, solo si es un booleano. Miren. Y el tipo T1, asterisco T2, asterisco T3, asterisco Tn, saca T si es de tipo Proval, las entradas y la salida. ¿Listo? Entonces, muchachos, también este, en el lenguaje que vamos a hacer, cada valor expresado tiene uno y solo un tipo. Y no es posible determinar en tiempo de ejecución, ya que siempre, ¿qué pasa? Aquí hablan de un problema. Cuando yo tengo un prototype, yo tengo que revisar en tiempo de ejecución qué es lo que va a salir. Para esto, entonces, bien. Entonces, que miren este. Tipo de even. ¿Even qué es? ¿Qué recibe even? Un número y que no escupe. Entra el número y sale booleano. Tipo de más. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Traen dos enteros. Saco un entero. ¿Qué es esto? X es un entero, entonces entra un entero y sale un procedimiento que espera un entero y saca un entero. Miren que esto es un procedimiento. ¿Y este qué significa? Esto es una función que recibe un procedimiento que es F y un entero. Y el procedimiento recibe un entero y saca un entero. F tiene que sacar un entero, ¿sí pillan? ¿Por qué F tiene que sacar un entero? Porque es la entrada de ¿quién? De even. Por eso tiene que sacar un entero. ¿Y por qué todo esto saca un booleano? Porque even saca un booleano. Listo, ahí vamos poco a poco manejando esto. No se preocupe. Esto es el tema del chequeo. Entonces, muchachos, pues ahí viene manos a la obra.